Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Selva Carnívora. Sí señor, en otro nuevo video de Selva Carnívora, amigos. Perdónenme por no subir video en casi un mes, pero hubo situaciones, amigos, ahí, situaciones médicas, mis situaciones médicas, que me impidían subir videos aquí en YouTube. Pero bueno, ¿no? Ya estamos aquí de vuelta, ya vamos a subir videos más seguido. Y como ven aquí en la intro del video, pues estoy regando aquí las nepentes, porque pues hace ahorita un calor insoportable para hacer este invierno, ¿no? Bueno, ya para entrando invierno. Y pues ahorita ya estaba regando la sanguínea, la Bloody Mary, las Vendratas, las Dalatas, las Vendicosa por Lowi, Gaia, ¿no? Estaba regando las nepentes, de hecho ahorita vamos a darle una salpicada también a esta. Y bueno, ya dándole sus salpicadas a todas, que el invernadero ya empieza a oler a tierra mojada, ¿no? A tierra rica mojada. Pero bueno, hoy vamos a ver, amigos, vamos a abarcar tantito un poco del tema de las nepentes. Porque pues, he visto los videos del canal y no hay muchos videos que hemos estado hablando de las nepentes, ¿no? Y más porque antes se me dificultaba un poco su cultivo. Pero bueno, ¿no? Ya estamos aquí en el invernadero, amigo. Ay, no se ve la cámara. Ya estamos aquí, amigos, en el invernadero. Ya más para grabar más videos, más contenido para el canal. Más reciente, no más nuevo. Y la razón por la que ahorita no estoy enseñando las sarracenas es porque están hibernando. Están hibernando ahorita. Y están todas las trampas secas, ¿verdad? Ya están secando todo. Ay, otra vez no se vio. Está aquí. Trampas secas. Pero bueno, ¿no? Pues es normal. Ciclo de la vida de los seres vivos, ¿verdad? Aquí las dróceras. También están aquí. Bueno, esta como que le dio el bajón. Pero, sí, la libra. Algunas dróceras que aquí tenemos. Algunas capensis. Pero bueno, ¿no? Vamos a hablar sobre nepentes. Puede ser que en todo el video no alcance a narrar todo aquí y salgan fragmentos de las nepentes, porque pues ahorita ya me tengo que ir en 15 minutos, creo. Me tengo que ir, así que no se sorprendan que pase mi voz de fondo de este video a voz de fondo en la postproducción, así que no se sorprendan. Vamos a hablar sobre nepentes, amigos. Es algo que no hemos hablado en el canal. Y bueno, ¿no? Vamos a empezar con el tema de los cuidados de las nepentes. En general no hay mucha ciencia. Es como cualquier otra carnívora. Por ejemplo, bueno, entre comillas, como cualquier otra carnívora. Porque las nepentes, dicen que las nepentes necesitan mucha humedad ambiental, ¿no? Para generar sus jarras y todo eso. Pero la neta es que no. O sea, es nada más cuestión de adaptarlas. Y saber adaptarlas bien para que soporten, ¿no? Ahora sí que soporten la humedad ambiental que pues, tú les das. Aquí yo les estoy dando ahí. Ahí dice, creo que ustedes no lo ven, pero ahí dice 24% de humedad ambiental. O sea, pues es bajísima. Y pues ahorita ya nada más lo estoy regando pues para aminorar el calor, ¿no? Porque ahorita el calor está insoportable aquí en la Ciudad de México. Les digo que nada más las estoy regando. Eso, que estén así goteando, así que estén goteando chido. Y no, o sea, no necesitan mucha humedad ambiental. Más bien, regarlas así como lo que estoy haciendo. Es más bien como un bonus, ¿no? O sea, si quieres consentir tantito a tus plantas, pues ahí, riégalas tantito, ¿no? Pero en realidad no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario, ¿no? También vamos a hablar sobre los jarros inferiores y superiores de las nepentes. Santiago, ¿a qué te quieres referir? Ya lo tiré. Santiago, ¿a qué te quieres referir con jarros inferiores y superiores? Pues miren, amigos, las nepentes, cuando están chiquitas, como esta pequeña ventricosa por Lowi, están así chiquitas, en sus jarras. Vamos a ponerla aquí, ¿no? En sus jarras. ¡Ah, la bestia! Bueno, espero que no sean balazos, ¿verdad? En sus jarras, generan este tipo de vellosidad, ¿no? Y esto quiere decir que es jarro inferior, o sea, es jarro que todavía no es su jarro definitivo, ¿verdad? Eso lo generan todas las nepentes, o por lo menos la mayoría. Miren, por ejemplo, esta otra también. Ay, no la vean. Esta otra chiquita también. Esta es la que ya les enseñé, ¿no?
jarro globoso. La sanguínea también, la Rebecca Soper también. Gaia también, ¿no? Eso, la mayoría de las nepentes lo producen, ¿no? Por ejemplo, esta ventrata también, miren. Estas pequeñas ventratas también, ahí con sus jarras. Ay, oh, dice que no lo ven. Ahí está. Se me olvida que la cámara está acá abajo y no está acá arriba. Así que, también, bueno, esos son los jarros inferiores, ¿no? Lo de la venosidad, esto, quiere decir que es jarro inferior. Jarro superior cuando ya pasa esto. Miren, vamos a presentar este jarro de la ventricosa por Lowy. Que ya no tiene vellosidad, mejor dicho. Y ya tiene mejor forma, ¿no? Ya está mejor moldeado el jarrito. Y eso de que esté mejor moldeado también ocurre, amigos, porque al principio los jarros son globosos, ¿no? Son pequeños, chiquitos, globosos, ¿no? Como este. Pero, ¿qué pasa si toda su vida de la planta tiene estos jarros globosos? Pues mientras, en el transcurso que va creciendo la planta, o sea, por ejemplo, esta más grande, sus jarras también van creciendo, ¿no? Por ejemplo, esta o esta otra jarra, ¿no? Pero los jarros van creciendo. Y si van creciendo con la misma forma globosa, el jarro puede ser que se vaya siendo muy pesado para la planta. Y en este caso llegue la consecuencia de romperse, ¿no? De romper la planta, el mismo jarro, el mismo peso del jarro, y romper la planta. Por eso están los jarros inferiores y superiores, para que ya los superiores se vayan moldeando más al peso de la que puede soportar la planta, ¿no? Y que ya no tenga la misma forma. Por ejemplo, en este caso de la ventrata, voy a mostrar ventrata y alata, aunque en realidad no hay mucha diferencia. Por ejemplo, aquí el jarro de la ventrata es como más globoso aquí, ¿no? Y el de la lata sigue siendo globoso, pero ya más moldeado, ¿no? Es como que más marcado. El peristoma, el opérculo, ya están más marcados, ¿no? Eso es lo que le caracteriza también a las nepentes. Otra de las cosas que las caracteriza es de que es una planta que no tiene mucha radiculación. O sea, no tiene mucha raíz. En el sentido de que por eso genera muchísima materia vegetativa. Para los que no saben qué es materia vegetativa, mucha, mucha hoja. La planta genera mucha hoja. Miren, aquí le cayó algo de un jarrito. Pero bueno, las nepentes generan mucha hoja. Y por ende también tienen que generar muchas, muchas jarras. Es una planta que también, si la ven en una maceta tan chiquita y la planta es muy grande, no se deben de preocupar porque no tiene mucha raíz. Así que es una planta que no tiene mucha raíz. Otra cosa es de que las plantas, en este caso estas las nepentes, es una planta trepadora, o sea, es como una enredadera. Y muchos pensarán que el estado normal de una nepentes es como esta Gaia, ¿no? O sea, que tiene muy poco tallo. Ya lo voy a acercar más. Tiene muy poco tallo y mucha, mucha hoja y trampa también. Pero no, este no es el estado natural que debería de ser una nepentes. Debería estar más algo así, una planta trepadora, ¿no? Como esta, como esa otra. Que miren, algo así queremos, ¿no? Una planta trepadora, como esta otra, esta otra, miren. Ese es el estado natural de un nepentes. Si está así, como les estoy enseñando en este caso, esta es una Gaia. Y las Gaias no tienden de tener mucho tallo, ¿no? Por el mismo, ahí se me está bugueando la cámara. Por lo mismo que es una planta, bueno, la Gaia es un híbrido peculiar. También eso, que hacen muchas cruzas, llegan a modificar genéticamente la planta. Y por ejemplo, en este caso no tiene mucho tallo, ¿no? Pero si es una otra planta que no es una nepentes Gaia, quiere decir que están muy abonadas. O sea que, por ejemplo, en este caso esta planta no está abonada, porque pues aquí la he tenido. Pero si, por ejemplo, una ventrata, ¿no? O una alata que esté en ese estado, están muy abonadas, y eso no debería de ser, porque las nepentes más bien es una planta trepadora, ¿ok? Así que, como dato curioso. Otra cosa es de que no todas las plantas son resistentes a tu clima, como por ejemplo
Acá tengo una nepente, una intermedia, la una. Es una nepente, es Viking por Miranda. Miren, es esta. Y me costó no tanto trabajo en que se me diera, pero pues se me está dando, ¿no? Y hay otros que sí, hay otras personas que sí se les dificulta más, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las tierras, o sea, las tierras en el sentido de que tierras bajas, tierras altas y tierras intermedias, ¿no? Por eso también las nepentes se catalogan como de tierras bajas, tierras intermedias y tierras altas, o sea, lowland, intermedia y highland. En este caso tengo una intermedia, esta es una nepentes intermedia, la Viking por Miranda. La Rebeca Soper es nepentes lowland, si no me equivoco. Ventricosa por Lowis, intermedia. Gaia es intermedia también. Ventrata, intermedia. Bloody Mary, intermedia. Y la mayoría de plantas que se van a adaptar, bueno, nepentes que se van a adaptar a tu clima, pueden ser intermedias lowland. Pero highland ya son ligas mayores, ¿no? Por así decir. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle like, pulgar arriba, ya saben. Y si quieren preguntarme por algo de las plantas carnívoras en general, me la pueden poner en la caja de los comentarios. Y les dejo estas imágenes de las nepentes, de las ventricosa por Lowy, Gaia, Rebeca Soper y etc, ¿no? Les dejo aquí las imágenes las nepentes. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, darle like, pulgar arriba. Y ya saben, yo soy Santi. Esto es Selva Carnívora. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.